Casi 20 años de cárcel arriesga un hombre culpable de homicidio simple, dos lesiones menos graves y porte ilegal de arma de fuego. El 17 de julio se conocerá la sentencia. Por seguridad, confirman uso obligatorio de cadenas en Ruta Pehuenche. Medida rige desde el sector El Médano para quienes suban a disfrutar de la nieve. A 17 años de su muerte, fieles y amigos recordaron vida y obra del padre Guido Lebret. La huella social del cura de origen francés permanece imborrable. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva revisión de las informaciones más importantes de nuestra región del Maule. Comenzamos con las noticias correspondientes a este miércoles 12 de julio. Vamos al ámbito policial porque este 17 de julio se conocerá la sentencia de un hombre culpable de homicidio simple, dos lesiones menos graves, además del porte ilegal de arma de fuego. La Fiscalía pidió casi 20 años de cárcel por el total de los delitos. ¿Por qué lo disparaste así? Por defender dos mujeres, por eso. Este hombre fue detenido por la PDI como responsable de una balacera que dejó tres personas lesionadas el sábado 6 de agosto de 2016 en la población Carlos González de Maule. El 30 de agosto de ese mismo año falleció Alberto Ávila, uno de los lesionados que permaneció en estado grave en el hospital de Talca. Por eso el imputado fue reformalizado. La Fiscalía pidió 15 años por el homicidio, 61 días por cada una de las dos lesiones menos graves y 4 años por el porte ilegal de arma de fuego. La sentencia se conocerá el próximo lunes 17 de julio. Recordemos que este hecho derivó en una acusación de la Fiscalía por desacato en contra de un coronel de carabineros, caso que tendrá en agosto próximo su juicio. Se trata de un juicio oral que se desarrolló durante 4 días, en que el Ministerio Público expuso las pruebas con que contaba en su carpeta de investigación fiscal para acreditar la existencia de un delito de homicidio simple, de dos delitos de homicidio tentado y un delito de tenencia ilegal de arma de fuego, hecho ocurrido el año 2016 en la población Carlos González de la ciudad de Talca. Luego de escuchar las pruebas y escuchada la prueba de la defensa, en definitiva el tribunal decidió condenar al imputado por el delito de homicidio simple, dos delitos de lesiones menos graves y un delito de porte ilegal de arma de fuego, de este modo accediendo a la solicitud del Ministerio Público de condena y determinando que los hechos habían sucedido de la forma expuesta en la acusación fiscal. Bueno, estaremos atentos al desarrollo de esa información policial, por cierto, para conocer cuál es la sentencia que aplica el tribunal de Talca respecto de esta persona que ya fue declarado culpable. Cambiamos de tema, nos vamos al ámbito climático, precisamente a quienes ya durante esta temporada de invierno están pensando en algún panorama. Fíjense ustedes que por cambios climáticos en la alta cordillera será obligatorio el porte de cadenas desde el sector El Médano para llegar a las áreas habilitadas del Paso Pehuenche. Se espera que 4.000 personas suban a disfrutar de la nieve durante este fin de semana. El buen estado de la ruta internacional hacia el Paso Pehuenche ha motivado a cientos de personas a visitar las bondades de la nieve y la alta cordillera, principalmente en temporada de vacaciones de invierno. Por cuarta vez se reunió la mesa técnica entre la Gobernación, la Dirección de Vialidad y Carabineros para evaluar con argumentos técnicos las medidas de seguridad para subir a las zonas habilitadas. El porte de cadenas será obligatorio desde el kilómetro 107. En todos los caminos internacionales, cierto, que tenemos nevada, tenemos hielo, es obligatorio el paso del porte de cadenas, cierto, y el uso cuando se dispone. Por lo tanto, este paso no es distinto a los demás y también estamos exigiendo, recomendando el porte de cadena porque en cualquier momento podría tener la necesidad de usarlo. Los cambios de condiciones atmosféricas que tenemos en la alta cordillera son muy vulnerables y en menos de 5 minutos la condición puede cambiar. Y esa experiencia la sufrimos el año pasado, en donde más de 150 vehículos se vieron atrapados por la nieve, con viento blanco inclusive. Ninguno de estos vehículos tenía cadena, lo que se hizo muy dificultoso con Vialidad, con Carabineros, bajar a un lugar seguro. Nosotros no queremos que estas vacaciones de invierno, en donde la familia disfruta con sus seres queridos en torno a la nieve, se transforme en una tragedia. En un principio, el porte de cadenas obligatorio se controlaba en el kilómetro 100, en el retén La Mina. La mesa consideró que hasta las termas del Médano es posible llegar sin medidas de seguridad adicionales.
Sin embargo, desde ese punto en el kilómetro 107, Carabineros controlará los vehículos que deseen acceder a las zonas habilitadas, el Valle, Valle del Campanario y Lo Aguirre. Yo quisiera ser bastante tajante y taxativo en decir que el porte obligatorio de cadenas es, como ya lo dije, es obligatorio, no es optativo. Nunca nosotros nos hemos dicho de eso y mantengo la palabra, basado en los informes técnicos, que el porte de cadenas es obligatorio y Carabineros va a estar esto controlando en el kilómetro 107, eso es decir, en el sector del Médano, que todos los vehículos deben tener el porte obligatorio de cadenas. Aquel vehículo que no los tenga, lamentablemente no puede seguir su viaje hacia la nieve porque es un tema de seguridad indispensable ante cualquier eventualidad para prevenir cualquier tipo de accidente. La ruta estará cerrada de forma preventiva desde la noche del miércoles debido al sistema frontal que ingresará a la región. Pero se espera que el fin de semana la ruta esté despejada para que la familia disfrute de la nieve. Ahí. Muchísima nieve, muchísima nieve en el sector de Lo Aguirre, que está a un par de kilómetros del complejo internacional, pero desafortunadamente no tenemos aún habilitadas las dos pistas para llegar allá. Avisar también que este fin de semana, que a contar de esta noche, vamos a hacer un cierre preventivo. Ustedes saben que viene un nuevo sistema frontal que va a ser muy agresivo, en donde vamos a tener más de un metro de nieve, que va a dificultar tener habilitado mañana, por ejemplo, la ruta, pero toda nuestra maquinaria que tenemos equipada en el sector va a reforzar el trabajo para tener a disposición a la brevedad, ojalá el día viernes, la ruta internacional para que la gente pueda disfrutar el fin de semana sin ningún inconveniente con sus familias. La nieve es el panorama perfecto para estas vacaciones de invierno, pero recuerde que por su seguridad el porte de cadenas será obligatorio para que su viaje sea seguro y pase un excelente día en la alta montaña maulina. Bueno, hay que estar atentos entonces, sobre todo a cuando se reabra esta ruta, porque según las informaciones oficiales, el viernes ocurriría esto para quienes se quieran subir al sector de Lo Aguirre para poder disfrutar entonces de deportes en la nieve junto a sus familias. Conocemos entonces que todos los niños están de vacaciones de invierno y es difícil mantenerlos entretenidos. Uno de esos panoramas es ir a la nieve. Con esa información hacemos nuestra pausa comercial. Espérenos, ya estamos de regreso con más informaciones. Porque queremos estar contigo y acompañarte tus mañanas. Estamos en 3, 2, 1. También queremos mostrarte lo que pasa en tu región y seguir divirtiendo noches, porque estamos contigo. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Debe ser más cerca de ti. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Continuamos revisando las informaciones más importantes del Maule.
Vamos a informaciones de carácter policial porque para el 20 de septiembre quedó fijado el juicio abreviado en contra de una mujer que provocó el incendio de un local de pinturas en el centro de Talca. Esta mujer permanecía en prisión preventiva, pero recuperó su libertad a cambio de otras medidas cautelares. Marcela Andrea Jabal Quinto fue formalizada por el delito de incendio intencional en zona poblada tras comprobar su participación en el incendio de un local de pinturas en el centro de Talca. Todo habría sido motivado por los celos a su expareja, que trabajaba como guardia del lugar. El tribunal decretó la prisión preventiva. Desde el 13 de mayo estuvo bajo esa medida cautelar, pero este miércoles la defensa llegó a un acuerdo y presentó una serie de argumentos para modificar esa medida. Entre ellas se pagó 1,5 millones de pesos que corresponde a la mitad del avalúo de los daños de la empresa Pinturas Revort, además de la buena conducta de la imputada. Eso permitió que el tribunal fijara nuevas cautelares: arresto domiciliario nocturno, firma semanal en carabineros, arraigo nacional y prohibición de acercarse al ofendido y comunicarse con él. Además, se fijó fecha para juicio abreviado. De que se produjo la detención y posterior prisión preventiva, se hicieron varias diligencias. Por parte de la defensa, pedimos que declarara para efecto de configurar una colaboración. Y además, hubo un importante esfuerzo económico de parte de la imputada. Se consignó la suma de 1,5 millones de pesos. Los daños ascienden más o menos a 3 millones, por tanto, es casi el 50%. Eso, unido a su irreprochable conducta anterior, hace que con 3 atenuantes la pena ya no tenga la gravedad ni la entidad indispensable que exige una prisión preventiva. Se conversó con el Ministerio Público la posibilidad de un abreviado y existe ya un acuerdo. Tanto así que al final de la audiencia se pidió fecha y quedando esta para el 20 de septiembre de este año. Bueno, y 17 años se cumplieron este miércoles desde el accidente que le costó la vida al padre Guido Lebret y a un pequeño de 6 años que lo acompañaba. Como cada año, familiares y amigos se reunieron para recordar su legado. Ese día él venía del colegio y el padre lo traía. Y llegaron acá, ellos venían del colegio, pasaron a dejar a la compañera que vive allí como a una cuadra. Y de ahí ellos dieron la vuelta aquí y tuvieron el accidente. Fue una tragedia que no dejó indiferente a nadie. Ese 12 de julio del año 2000 aún permanece intacto en la memoria de esta mujer. Su hijo Eduardo Espíndola Delgado, de 6 años, era quien viajaba junto al padre Guido Lebret. En este cruce, ambos perdieron la vida. Yo lo recuerdo con mucho amor, mucho cariño, porque él era mi primer hijo. Fue mi primer hijo y era lo único que yo tenía. Éramos como los dos, entonces, eso. Después, con los años, Dios me mandó 2 hijos más. 17 años han pasado desde el accidente. Como cada 12 de julio, familiares y amigos se reunieron para recordarlo. La huella social del cura de origen francés es imborrable para estos fieles. Reconocen que su trabajo para rescatar a prostitutas de ese ambiente y sus opciones políticas no siempre eran bien vistas por todos. Pero en su tiempo, en su momento, fue muy criticado, era muy visto como ¿qué está haciendo este padre? Porque ustedes saben que se dedicaba a rescatar muchachas del ambiente y también en sus opciones políticas era considerado como un sacerdote de izquierda, que no sé qué, un cura rojo. Y después, a medida que pasa el tiempo, se van revalorando las cosas y se va viendo lo que realmente él era, un hombre absolutamente entregado a Dios. Dejó Francia, él venía de una familia noble en Francia, y vino acá a vivir de camionero junto con Carlos Serrano, el padre Carlos Serrano, que todavía anda por ahí, y hicieron una labor extraordinaria. Como un santo, así lo recuerdo, como el padre Hurtado, una cosa así, porque era muy bueno, muy bueno, muy... No sé, esa muerte que tuvo tan triste, a lo mejor fue muy dichosa para él porque no sufrió enfermedades ni nada, porque murió en esa forma tan triste que lo atropelló el tren, creo. Pero era como un santo, sí, muy bueno, muy bueno. Yo rezo todos los días por él. En la gruta instalada a un costado de la línea férrea del sector El Tabaco, también lo recordaron.
Muchos trabajaron a su lado durante sus 50 años de sacerdocio y decidieron prolongar su obra en la corporación El Despertar. La labor que él inició fue siempre el trabajo en cuanto a protección con los menores más necesitados, ¿ya? Con los menores solos, abandonados, con los menores pasados a llevar. Entonces, nosotros tratamos de rescatar todo aquello y tratamos en estos momentos de la institución mantenerla viva para poder darle, digamos, el sentido para el cual él la creó. Acudía al hospital todas las noches, se amanecía dándole la bendición a los enfermos, se quedaba dormido en el hospital. Nosotros de repente teníamos reunión, todos los lunes nos reuníamos con él, se nos quedaba dormido encima de la mesa, nosotros lo dejábamos, hacíamos la reunión calladito, seguíamos nuestra reunión, y lo tapábamos y nos íbamos. Así que lo recuerdo con mucho cariño. Desde la Iglesia Católica destacan su figura y valentía para enfrentar las desigualdades de la sociedad. Porque el padre Guido fue un hombre que demostró que cuando un sacerdote, un cristiano, tiene a Dios muy dentro de su corazón, inmediatamente su mirada se dirige a buscar cómo ayudar a los más pobres, los más necesitados, los que están más postrados. Y especialmente creo que hoy día es un tema muy pertinente porque muchas mujeres, por causas económicas, por migraciones, se ven sometidas a muchas vejaciones en la prostitución, ¿no es cierto?, en situaciones muy decadentes. Y el padre Guido gastó toda su vida para rescatar a las mujeres de una situación tan degradante como esa. Entonces, creo que es un lindo testimonio de nuestra ciudad y de nuestra ciudadanía también, que guarde en su corazón la memoria del padre Guido Lebré, porque nos hace mucho bien. Legado que deja un compromiso social arraigado entre estos fieles, ese que durante 50 años como sacerdote, el padre Guido Lebré sembró la sociedad de Talca. Un recuerdo imborrable, decíamos entonces, que dejó la huella social del padre Guido Lebré. Un abrazo para quienes continúan con esa obra social tan importante por estos días, sobre todo en nuestra región del Maule. Vamos a otras informaciones. Maule Vivo es el nombre del ciclo familiar de invierno del Teatro Regional del Maule. Esta cartelera incluye 9 funciones artísticas, además de talleres gratuitos para grandes y chicos puedan disfrutar entonces durante este invierno. Desde saber cómo la luna se transformó en llena o cómo llegó a ser menguante, fueron algunos de los relatos de cuentos de aquí y de allá. Cuentacuentos, que es parte del ciclo familiar del TRM Maule Vivo, que ofrece un espacio de encuentro a través de cuentos divertidos, juegos con el público, la gestualidad, el ritmo y las melodías. Bueno, habían varias historias y entre ellas la que más me gustó fue de un niño que estaba buscando a su cachorro. Sí, porque me gusta venir al teatro. Sí. ¿Qué te gusta venir? No sé, porque acá hacen mucha historia y eso me gusta. Con toda la familia, andamos con nuestros 4 hijos. Nos parece una actividad preciosa, muy linda, muy íntima, muy bonita. Con el cuentacuentos estuvo precioso porque los niños lograron un nivel de atención formidable, así que precioso. Nosotros somos de Viña del Mar, así que estamos fascinados porque estamos haciendo las vacaciones primero con actividades de este tipo que son fantásticas para cuando uno anda en familia en vacaciones. Especialmente para los niños, aunque vi a muchos padres que lo están disfrutando mucho. Son historias con contenido que ayudan mucho a los niños en esta época de las vacaciones para que se distraigan, salgan de sus casas. Y muy rico es venir al teatro e invitar a toda la gente, que quedan muchas funciones más. Contaron una historia. ¿Y te gustó? Sí. ¿De qué se trató más o menos, si me puedes contar? De la luna, de una de la niña que crecía. De la niñita que crecía. De 2 enanitos, una niña que es la más linda del mundo. Y, ay, no sé cuál es la siguiente. Sí. ¿Por qué te gusta venir al teatro? Porque hay muchas actividades para niños. El cuentacuentos se suma a los conciertos infantiles, obras de teatro y circenses, talleres y musicales que se presentarán de julio a septiembre en el ciclo de actividades Maule Vivo del TRM. Serán 9 actividades pensadas para que toda la familia comparta en torno a la expresión artística.
Consideramos que teníamos una deuda pendiente con la comunidad de poder desarrollar un ciclo familiar que sea consistente y permanente en el tiempo. Estamos hablando de un ciclo que va a tener más de 8 eventos entre julio a septiembre, marcado principalmente por eventos de mucha calidad, donde va a haber ramas de teatro, área circense y musical. En esto último colocando el acento que el 6 de agosto para el Día del Niño vamos a hacer una coproducción como Teatro Regional del Maule, Bella y Bestia, y por lo tanto invitamos a la comunidad que visite nuestra página web a que se acerque al teatro. Lo que buscamos es que en un futuro estos niños sean nuevas audiencias para el Teatro Regional del Maule. Lo que buscamos es que no se pierda la vinculación, de que ellos vean en el teatro una extensión de contenidos, de cultura y de calidad. Por eso este programa se extiende desde julio a septiembre, tiene 9 obras en cartelera, tiene comunas asociadas, estamos trabajando con Constitución, con Teno, con Río Claro, y tiene espectáculos de alta calidad. Además, los niños que asistan al TRM podrán realizar talleres de escenografía, creación de personajes y de stop motion, junto con disfrutar de obras producidas por el TRM, como el musical La Bella y la Bestia. Es un musical que de alguna manera es un proyecto muy ambicioso que como teatro nos hemos planteado para este año, y a diferencia de poder traer cosas o a través de producciones o productoras externas, hemos decidido este año hacer como teatro una apuesta pensando en la familia y con un producto creemos que va a tener la calidad en toda su rama. Destacamos entre ellos Bella y Bestia, que es un musical especial preparado para esta sala, Tickety Clip, que son músicos profesionales, Nómadas, que es una obra de teatro de objetos. Por lo tanto, la variedad y la multidisciplinaridad es lo que nos hace como interesante. Los precios súper accesibles, desde 3.000 pesos y un montón de promociones que pueden encontrar en Facebook. Más información en la página web teatroregional.cl para conocer los valores, día y hora de las funciones y talleres, que seguro serán un panorama perfecto para pasar el invierno en la región del Maule. Bueno, y con esa información, invitando a uno de los panoramas que tenemos acá en Talca, vamos entonces a una segunda pausa comercial. Espérenos, ya estamos de regreso. Raúl Rojas, con Delulo. Pepe Mendoza, ex vocalista Sonora Palacio. Mauro Rojas, Casa Alameda. Fernando Arellano, Mangos. Jorge Guzmán, concejal. Son solo una parte de los invitados de esta primera temporada del primer programa nocturno de la séptima región. Con la conducción de Ale Valenzuela. Noche de Negro, solo por TV Centro. Estamos de vuelta con las informaciones más importantes de nuestra región. Y los invitamos de inmediato a conocer el pronóstico del tiempo para la jornada de este miércoles acá en nuestra región del Maule. Bueno, y según la Dirección Meteorológica de Chile, el cielo en el Maule estará nublado y con chubascos. Curicó, Talca y Linares tendrán mínimas de 8 y máximas de 12 grados, mientras que Cauquenes tendrá temperaturas de 9 y 13 grados. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde sintonizarnos en la señal 26 HD en www.tvcentro.cl y a través de TV Cable Loncomilla y Multicom en San Javier, Villa Alegre y Linares. Como siempre, sigue en la compañía de nuestro canal. Que descanse. Muy buenas noches.
¿Sabías que Talca este año celebra la fiesta de la primavera? Y por eso hemos preparado un programa especial para ti. Cada jueves 22 horas, no te pierdas la fiesta de la primavera, por las pantallas de TV Centro.